Esta es probablemente una de las mejores webseries actuales de YouTube. Hace un par de años estaba desayunando y me preparaba para ir a la escuela. Normalmente cuando hago eso pongo una canción de fondo. Estaba tardando bastante en eso, así que hice algo que nunca hago. Ir a tendencias. Y allí me apareció el video musical piloto animado de Metal Family. Decidí ponerlo, principalmente porque me gustó la miniatura. La canción se llamaba The History I Never. Lo puse y lo oí. Al oírlo, la canción me iba gustando. Y ese día llegué tarde a la escuela, ya que me quedé embobado con la animación y la canción, jaja. Metal Family es una webserie animada de origen ruso. Esta está hecha por Alina Kovaleva, a quien quizás ya conozcan por Bad Metal. La serie está hecha en su totalidad de manera independiente por Alina y algunos de sus conocidos. Esta ha ganado un gran éxito, por la calidad de su guión, personajes, historia y por el gran gusto musical que Alina plasmó en la obra, ya que ya sabemos el trasfondo. ¿De qué va Metal Family? Esta nos narra las vivencias de la familia Metal, o la Metal Family. La historia se reparte entre Glam, el padre, un sujeto culto, amigable, educado, y un amante del metal. Victoria, la madre. Una mujer fuerte, ruda, mal hablada y motociclista. También están los hijos. Ti, el hermano mayor, un adolescente algo creído, inteligente y que tiene problemas amorosos. Evi, el hermano menor, un niño que adora los videojuegos, interactivo, algo ingenuo, con un gran corazón y con un gran talento en la guitarra que no quiere aprovechar. Y también está Chess, el mejor amigo de Blam y quien lo inculcó en el mundo del rock pesado. La serie al principio parece ser solo una comedia para adultos, pero en una parte pasó de ser una serie para adultos, a ser una serie adulta. En el capítulo 5, de nombre La Caja número 37. Glam va junto con Vicky a la lectura del testamento del señor Gustav Schwagenwagen, el padre de Glam. En ese lugar, Glam vuelve a ver su hermana Lidia después de décadas de no verse. Allí le dejan casi toda la herencia a Lidia, a excepción de la caja número 37. Cuando Glam la abre, por primera vez en la serie este tiene una expresión opuesta a la habitual. Tuvimos que esperar varios episodios para saber qué ocultaba esa caja. En el episodio 7, Dee quiere aprender a tocar la guitarra, y le pide ayuda a su padre. Y se ve a Glam frustrado al tratar de hacerle entender a Dee que el saber tocar una guitarra es algo que si no se tiene talento, pues se necesita de tiempo y esfuerzo. Y en el cap 9 nos enteramos el porqué del amor de Glam a la música, en oído absoluto. Nos transportamos muchos años atrás. Allí nos vuelven a decir el verdadero hombre de Glam. Sebastian Schwagenwagen. Un chico rico deprimido de un hogar sin amor. Su padre Gustav abusa física y mentalmente de él. Su hermana Lidia lo ignora y, su madre está en una eterna sumisión. Lo único que le daba su vida era la idea de que su padre lo respete. Él un día conoció a Víctor, o Chess y este le presenta el mundo a Sebastián. Y lo ayuda a crear su propia identidad, la de Glam Metal. En el capítulo 10, de nombre Glam. Ya casi al final este decide no seguir siendo la víctima de su padre y se va de esa casa, en donde nunca tuvo una vida real. Desde allí en episodios de la temporada actual en la fecha de este video. Se sigue desarrollando su historia, la de él, la de su mejor amigo Chess y su familia. La Metal Family. Esta gran serie explora temas serios, como el abuso intrafamiliar, problemas con los fármacos en el caso de Chess, y nos demuestra en un caso similar que Moral Orgel, que no somos lo que nos pasó, somos lo que elegimos ser.